Buenas, buenas chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí iniciando otro video más y esta vez estamos en nuestra cuenta principal, como siempre, estamos nosotros por aquí a full, ¿no? Ustedes saben que en el reino, alrededor del reino, hay aldeas y cuevas, ¿no? De las cuales, pues nosotros hemos ya conquistado prácticamente que todas las cuevas. Creo que nos faltan una, dos, tres, cuatro, algunas en todo el KBK, no creo que falten más. Incluso creo que lo podemos ver aquí en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro explorador, a ver si es que pues nos faltan cuevas, a ver. Ah, vale, solamente nos falta una, dos, tres y cuatro, ¿no? Cuatro cuevitas. Vamos a ir a ver dónde está esta. Ok, vamos a investigar. Nos faltan cuatro cuevitas por aquí para ya estar listo con todas las cuevas. Y eso, bueno, gracias a que Rise of Kingdom se ha venido actualizando el campamento de explorador. Podemos estar pues aquí, vale, ahí tenemos la otra cuevita. Creo que me faltan dos más. A ver, vamos a ir a para esta. Y bueno, ya estamos mandando por ahí las tres marchas. Nos faltaría una sola, ¿no? Una sola cueva por despejar. Ahora, ¿qué ha pasado, chicos? ¿Qué hemos tenido? ¿Qué hemos avanzado? Porque recordemos que esto es una situación que tenemos que hacerla rápida, rápida. Nosotros como que, como le hemos metido $110 al principio por aquí para mejorar esa cadena de cristales, pues la verdad es que nos ha salido bien. ¿Por qué nos ha salido bien, bro? Porque pues nunca habíamos mejorado como ahora, ¿ok? Nunca habíamos mejorado tan rápido como hasta ahora. Yo creo que fue cuando Rise of Kingdom apenas sacó esa academia de cristales por primera vez que nosotros hemos conseguido avanzar tan bien, ¿no? La primera vez que Rise of Kingdom sacó la Academia de Cristales fue muy bueno, bro. Fue excelente. Después, cuando vinieron los cambios de Rise of Kingdom y de todas estas cuestiones de que lo subo los precios, le hago esto, hago aquello, hermano, nadie se dio cuenta de esto y yo no me di cuenta, mi brother. Yo me acuerdo que en mi primer KBK de cristales, yo logré la séptima marcha sacar en el último día. Así que, para que ustedes vayan viendo más o menos cómo Rise of Kingdom ha ido eliminando opciones que teníamos de sacar más recompensas, ¿no? Por lo menos de cristales, en eventos, en estas situaciones. No lo digo por crítica, lo digo, bro, porque es lo que hemos visto, ¿ok? Lo hemos visto, así que lo que vemos lo decimos. Entonces, antes se podía sacar más cristales, ahora menos cristales. Lo digo porque no le metía yo dinero antes. Entonces, pues, como no le metíamos dinero, podemos saber que Rise of Kingdom antes tenía más beneficio cuando salió la Academia de Cristales. Ahora no, ahora es más difícil ya después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tendrá la Academia de Cristales? Como 3 años. Quizás más, ¿no? Pero ahora que le hemos metido por primera vez, le hemos metido $110 por aquí. La verdad es que ha sido pues beneficioso, ¿no? Es algo muy, muy, muy chévere. Ahora lo que estamos viendo ahorita son los cofrezazos que nos hemos venido recolectando aquí con todas estas cuevas que hemos avanzado. Ahora, no sé cuántos cristales podemos tener aquí, pero yo digo que hay otras recompensas que salen muy bien, bro, ¿no? Ya, vamos a avanzar un poco con el Ricardito por aquí para poder estar avanzando. Si es que agarramos esas tres, por favor, que bueno, se nos ha devuelto. No, hermano, se fue más arriba. Esta se fue un poquito más abajo. Yo creo que ese bárbaro otra vez se va a escapar. Pero bueno, vamos tratando ahí de agarrar los bárbaros. Bueno, abrámoslos todos, chicos. Abrámoslos todos, que son estos, ¿ok? Son 68 verdes, 48 azules y 49 morados. Y bueno, están recolectando tres exploradores por ahí. Esas cuatro cuevitas que quedan. Ahora, vale, vamos para allá. Son 68 cofrecitos que tenemos aquí. Abrámoslos, bro. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos VIP, hermano. Bueno, tenemos VIP, 300 moneditas de XP, 42 de 10 minutos, 25.000 de cristales. Que, brother, 25.000 de cristales no es nada, mi bro. ¿Por qué nos regalan 25K de cristales? No entiendo, hermano. No entiendo por qué tan poquito esta situación. Ahora estos 300K de gemas, pues, X. Vayamos acá. No me gustaron esas recompensas, ¿ah? ¿Eh? Las recompensas de las cuevas. Vayamos a ahora por aquí con estos cofres. Veamos. 1200 VIP. 2300 AP. Aceleradores un poquito. 30.000 cristales. Horrible, mi brother, estas recompensas. Y 300 gemas nuevamente. Hermano, fatal.
Ojalá que estos morados saquen algo, porque lo que hemos sacado en lo demás ha sido tonterías, ¿ok? Veamos aquí. Tenemos 90 de 10, que son 900. Vale, aquí hemos sacado 900 gemas. 900 gemas, 54, hermano. Qué mezquinos con los cristales, mi brother. No, se volvieron. Esto se volvió una tortura, una locura. Estar viendo las recompensas que nos están dando aquí. La verdad, no me gusta, ¿ok? No me gustan esas recompensas. Tenemos 4 llavecitas. Tenemos pues 25 de 15 minutos. Tenemos 2200 AP por aquí de beneficio con esas botellitas, brother. Y la verdad es que está terrible, ¿ok? Está terrible la situación. No puedo con esto. La verdad es que es malísimo, malísimo las recompensas de cuevas. Más bien lo que nos hace es perder el tiempo, mi brother, porque son recompensas terribles, ¿ok? Malísimas. Que tú te las puedes hacer pues haciendo bárbaros, haciendo otros eventos, facilito, ¿ok? Lamentablemente no es así. Y nosotros, pues, en estos momentos lo estamos lamentando. Es bueno que ustedes también lo vean. Porque tampoco es que ustedes, si dejan de explorar una cueva, no es que estén perdiendo mucho, ¿ok? Entonces, chicos, yo venía, pues, haciéndole este video. Quise hacerles este video para que ustedes estén pendientes. Para que ustedes sepan. Vale, se nos fue. Queremos agarrar estos. Para que ustedes sepan, más o menos, cómo es que se avanza por aquí. La verdad es que es una tontería. Yo quisiera de verdad que Rise of Kingdom subiera en algún momento eso, porque la verdad 20, 30 y 50 son 80k de cristales, ¿no? Entonces prácticamente que es una tontería, pero bueno, es lo que tenemos, chicos. No sé qué opinan ustedes. Yo espero que Rise of Kingdom pues en algún momento nos den más recompensa, pero son muy bajitas las recompensas que tenemos por aquí, chicos. ¿Qué les puedo decir? Malísimas las recompensas. No ayudan en nada. 100.000, 80.000 prácticamente de cristales. No ayudan en nada. Es como, bah, hermano, no avanzamos nada. Menos mal que pues ni nos dimos ¿cómo se llama? Ni nos dimos la molestia de abrir esto al comienzo de KBK. Incluso la esperamos hasta ahora. No me importan esos cofres. No son tan top. Así que cofres de cuevas, de aldeas, brother, malísimos. No se podría aprovechar esto. Entonces, chicos, yo les agradezco mucho que ustedes también estén por ahí. Les agradezco que estén pues siempre teniendo una situación por ahí de actividad. Pero la verdad es que nosotros estamos siempre viendo cuáles son los numeritos de los siguientes eventos, de los eventos que tenemos. Y la verdad es que eso es un beneficio que siempre tenemos por ahí para que estemos pues avanzando con todo, ¿ok? Yo espero, chicos, que no sé qué dirán ustedes, si ven muy bien, si las ven muy mal. Yo por eso las dejo para la última, ¿ok? Porque prácticamente es que es como unas recompensas de una misión cualquiera de cualquier día, ¿ok? Entonces, pues, dejo esas recompensas ahí prácticamente que para lo último, porque si fueran unas recompensas que valieran algo, por lo menos nos dieran 500 mil de cristales o un milloncito de cristales, bro, que eso no es nada. Por todo el trabajo que se hace de ir a las cuevas, a las aldeas, hermano, yo creo que eso debería ser pues algo beneficioso, ¿no? Algo que de verdad ayude, pero la verdad es que no es así. Lamentablemente no es así. Chicos, yo me despido. Nos vemos más adelante. Ustedes cuídense. Espero que pues, no sé, brother, con 100k de gemas, 80k de gemas, no hace absolutamente nada de diferencia, ¿ok? Entonces, bueno, si nos vamos aquí a ver, a explorar lo que tenemos en la cueva, nos faltaría una sola cuevita por aquí, ¿ok? Que es esa cuevita que está por acá. A ver, podemos recoger aquí esos cofrecitos y vaya, algunas recompensas por aquí estamos recogiendo también, aparte. Pero, chicos, qué mal por esos cofres, ¿ok? Bueno, yo pensé que iba a ser un poquito más. Pero no es así, es un poquito minúsculo las recompensas. 900 gemas está bien, creo que ha sido lo único. Y bueno, esos VIP, ¿no? Esos 400 VIP que nos han dado por ahí, que la verdad es que también es otra tontería. Pero bueno, por lo menos nos están dando algo. Pero la verdad es que bueno, yo creo que cada vez que avanza Rise of Kingdom nos van dando menos recompensas, ¿ok? Pasa el tiempo y como que van bajando las recompensas y como que va siendo más difícil de obtener beneficios por aquí, ¿ok? Así que chicos, por ahí los dejamos.
Muchas gracias por todo. Yo sigo con ustedes más adelante, ¿ok? Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao.